Bienvenidos chicos y chicas, suscritos y no suscritas al canal de Richie SB. Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo vlog en el que hablaremos de la actualidad de Sportingista, de la actualidad que rodea al Real Sporting de Gijón, de mis amores y de mi corazón. Hoy vamos a hablar un poco del tema COVID, que se infiltró ahí, pues, casos del Sporting por COVID. Vamos a hablar un poco de las salidas que cada vez se acercan más, de los fichajes que cada vez se acercan más, un poco de la previa del Lugo, de una posible alineación, etcétera, etcétera. Así que si ves que te va a gustar, quédate en el vídeo, deja un buen like, suscríbete con campanita activada para que YouTube te avise de cuando subo vídeo y coméntame un poco, bueno, pues mientras vas viendo el vídeo, me vas comentando ahí, hermano. Leo Messi rescinde el contrato y va a fichar por el Sporting. Pues mira, Trueque de Barcelona Sporting. Te damos Álvaro Vázquez al Barcelona. Viene Messi y todos felices. Así que si me quieres comentar eso, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando del tema COVID, del tema Sporting, ¿no? Que están un poco pegados. Vamos a leer el comunicado que soltó el Sporting de Gijón hace, creo que ya 3 días, el día 31 o el día 30 de diciembre, ya por ahí 2020. Hoy estamos a día 2 de ya por fin 2021 y el comunicado oficial del Real Sporting de Gijón decía: el Real Sporting de Gijón, en cumplimiento de lo establecido en el protocolo aprobado por la Liga, para la vuelta y desarrollo de la competición tras la aparición de nuestras vidas de la COVID-19, ha llevado a cabo los denominados test PCR a su plantilla de jugadores profesionales y staff tras la vuelta de las vacaciones navideñas. Dichas pruebas han arrojado un resultado de 6 casos positivos de jugadores con ficha del primer equipo, 3 casos positivos de jugadores con ficha del filial en dinámica del primer equipo y un caso positivo de un miembro del staff del primer equipo. Vamos, que 6 con ficha del primer equipo dieron positivo y 3 con ficha del segundo equipo, con ficha del B, también dieron positivo cuando están entrando en dinámica con el Sporting. Todo esto viene de una cena o de una fiesta que no se podía hacer, bueno, pues como es obvio, ¿no? COVID-19, amigos. Vale, si es cierto que todo esto viene de una fiesta, que todo esto viene de una cena de 8 jugadores o de tal o cual, que se les castiguen. De verdad, que se les castiguen, porque no es que jodan la temporada, es que es una falta de respeto hacia la afición, hacia el cuerpo técnico, sobre todo a David Gallego, hacia tus demás compañeros, hacer una fiesta, pillar COVID y posiblemente, ya te digo, pues perder 3 puntos contra el Lugo, igual pierdes contra la Morevieta en Copa y después contra el Fuenlabrada supongo que ya estarán todos o casi todos recuperados. Pero es una falta de respeto a todo el cuerpo técnico y sobre todo a toda la afición que lleváis detrás, amigos, ¿vale? Porque, de verdad, si esto viene de una fiesta, yo no crucificaría a los jugadores, yo les castigaría. ¿De qué forma? Pues, multazo... y a otra cosa, y poco más. Yo no sé quién es, yo no sé quiénes son, no tengo ni puta idea del tema. Ala, solo sé que esto viene de una posible fiesta o de una reunión en bares. El origen del brote de coronavirus que ha afectado al Sporting, con 10 casos positivos de COVID-19 en total, está en diferentes celebraciones navideñas que habrían tenido lugar en locales de diversos sitios en Asturias, sin cumplir las medidas decretadas por las autoridades. Todo habría comenzado al acabar el partido contra el Leganés el pasado 21 de diciembre y en los días posteriores. Más allá de los jugadores del Sporting, el brote alcanza a un total de 30 personas, con otras 100 afectadas como contactos estrechos de los positivos. Vale, este brote afecta a 30 personas y de esas 30 personas, otras 100 pueden ser posibles casos positivos. No creo que haya 100 casos positivos en el Sporting, de verdad. Diosito, ayúdame un poquito, por favor, ayúdanos un poquito. A los futbolistas rojiblancos habría que sumar amigos y amigas como participantes de esos encuentros navideños. A la hora de investigar el brote, aseguramos que los contagiados no están ayudando con la información que aportan, lo cual está complicando
La labor de los rastreadores, los jugadores contagiados por COVID-19 en estas reuniones sociales, fueron el origen de los otros contagios que se produjeron posteriormente en las dependencias de Mareo durante el trabajo que realizaron algunos miembros del equipo en las semanas de vacaciones. Este brote, lo que decía antes, viene de una fiesta. Si todo esto viene de fiestas, viene de bares, viene de etcétera, etcétera, de incumplir las normas sanitarias, a los jugadores del Real Sporting de Gijón, sean quienes sean, como si son de Mareo, como si son de Serbia, hay que multarles. Eso es lo primero, hay que multarles una multita, no sé de qué manera. La liga intervendrá en esto y supongo que tomará medidas. Supongo que David Gallego también tomará medidas, o eso espero y ojalá tome medidas. Ya esta gente que se ha saltado esto, pues mira, qué deciros, irresponsables. ¿Qué deciros? Pues nada, que os sirva de lección, pronta recuperación también, que no es momento de estar desunidos, que es momento de estar cada vez más unidos. Día 4 nos enfrentamos al Club Deportivo Lugo, que ahora hablaremos un poco de ello, y de verdad, si esto es cierto, sois unos irresponsables, nos habéis faltado a la afición, tanto, o sea, nos habéis faltado al respeto, sobre todo a la afición, pero después sobre todo a David Gallego, que está haciendo un trabajo increíble. Y pronta recuperación, eso sí, y a ver, porque está el tema calentito, todavía tienen que intervenir la liga, que todavía no intervino, cuidado la que se puede venir aquí, cuidado cómo estamos con los cojones aquí, pelaos. Y vamos a entrar en tema salidas, en tema fichajes. Una salida que cada vez está más clara es de la de Álvaro Vázquez al Sabadell, al club catalán, que ya activaron esa compra. El Sabadell por Álvaro Vázquez este verano, el verano de 2020, el anterior verano, este verano por así decirlo, sí. Y la reactiva este invierno. El Sabadell acudirá al mercado de invierno con las ideas claras. Tiene una plantilla prácticamente completa, solo queda una ficha libre. Y esa debería ser para un delantero. Era la idea que tenía la dirección deportiva este verano y la mantiene para este mercado. Y ese delantero además tiene nombre y apellidos. Álvaro Vázquez, el Lobo Vázquez. Radio Sabadell avanzó que el club arlequinado vuelve a la carga, pero sin embargo la operación no es sencilla. Una ficha bastante alta, yo creo que para lo que es el Sabadell. Ya en verano se intentó la contratación del delantero del Sporting, pero finalmente el Sporting le impidió salir de Gijón. Futbolista y Sabadell llegaron a un acuerdo para que Álvaro Vázquez vistiera de arlequinado, pero la operación se frenó al no encontrar el Sporting un sustituto para la punta de ataque. Campuzano, Víctor Campuzano del Español, era el elegido, pero el club blanquiazul finalmente no le dejó salir, el Español no dejó salir a Víctor Campuzano. La situación ahora, a día de hoy, es distinta. Álvaro Vázquez ha participado en la mayoría de partidos del Sporting, pero prácticamente nunca ha jugado más que los últimos minutos. Una situación que no le debería impedir firmar por el Sabadell, pero igual que en verano depende de que el Sporting firme un sustituto y la opción de Víctor Campuzano sigue viva. El Español en este mercado será más flexible. Tras un primer tramo de temporada en el que Campuzano prácticamente no ha tenido minutos, su salida del club perico debería ser más sencilla. Si se completa y Víctor Campuzano se va al Sporting, Álvaro Vázquez tendría vía libre para firmar por el Sabadell. Al margen del delantero, que siempre cabe la posibilidad de que sea otro futbolista, en Sabadell no descartan que pueda haber alguna baja en este mercado, especialmente de los futbolistas que menos oportunidades han tenido. Si se da, se buscará a quien le sustituya. Básicamente que Álvaro Vázquez quiere irse al Sabadell, el Sabadell quiere que vaya Álvaro Vázquez y el Sporting quiere que Álvaro Vázquez se vaya a donde sea, Sabadell, Las Palmas, Madrid. Este caso es el Sabadell el interesado por el Lobito Vázquez, por el Lobo Vázquez, por Álvaro Vázquez. Álvaro, bien Richie, puto retrasado. Y lo que os decía, Álvaro Vázquez se quiere ir, el Sabadell quiere ese delantero, quiere Álvaro Vázquez, el Sporting quiere que se vaya. Y esto pasa por la contratación de Víctor Campuzano en las filas del Real Sporting de Gijón. Lo que creo y pienso y leí también creo es que el Español no dejará cederlo porque termina contrato en este verano de 2021. A partir del 1 de junio de 2021, Víctor Campuzano termina contrato con el Español y es libre de firmar por quien sea, por María Santísima. Así que creo que si el Sporting contrata la ficha de Víctor Campuzano, seguirá el Lobo Vázquez, si no, seguirá igual. ¡Hala! Han surgido otros rumores,
por así decirlo, en parte de la delantera del Real Sporting de Gijón. Hoy mismo salió el rumor de Abel Ruiz que estaría el Sporting interesado en la contratación de Abel Ruiz, jugador del Sporting de Braga y exfutbolista del Barcelona B. Hay un posible interés en el jugador de 20 años del Sporting de Braga y es del Barcelona B. Y también el rumor de Miguel Ángel Guerrero. Miguel Ángel Guerrero, el chino Guerrero, que podría volver. Ala, este rumor me lo creo un poco menos. ¿Por qué? Porque no viene de unas fuentes muy fiables, creo. Y porque no creo que vaya a volver Miguel Ángel Guerrero. Y sobre todo cedido. Ha contado con muy pocos minutos en el Nottingham Forest. Pero no creo que ni el Nottingham ni hasta el Sporting por su ficha puedan llegar a un acuerdo para la contratación de Miguel Ángel Guerrero. ¡Hala! ¿Cuál quiero que venga de estos tres? El chino Guerrero lo tengo clarísimo, clarísimo. Yo prefiero que venga el chino Guerrero. ¡Hala! No creo que venga, no creo que ni esté en la libreta del Sporting. El posible nombre de Abel Ruiz puede que esté un poco más en el, también en el informe de Sportingista, aunque tampoco creo que la ficha sea muy baja, supongo que será bastante cara. Y yo creo que lo de Víctor Campuzano suena más realista. Y yo creo que lo de Víctor Campuzano tiene más pinta de ser fichaje inmediato. A día 2 de enero, el día 31, lo sabremos si habrá fichado o no. Así que vete tú a saber. El año pasado, en el día 31 de enero del 2020, fichamos a Murilo da Costa. Y fue un fichajazo de la hostia. Así que, oye, si no es Víctor Campuzano, pues que venga y firmamos y listo. También un poco, no desmarcándonos del tema salidas, Cristian Joel, Mar Valiente, Javi Fuego, Cristian Salvador, Carlos Carmona y Neftali Manzambi, desde ayer, día 1 de enero, son libres para negociar su incorporación a otro equipo. En el caso del portero, el Sporting tendría la opción unilateral de renovarle por 3 temporadas. Vale, terminan contrato 3, 4, 5 jugadores. Yo renovaba a 6, perdón. 6 jugadores terminan contrato y a partir de hoy son libres de firmar por cualquier equipo. Terminan contrato el 1 de junio y ahora son libres de firmar por cualquier equipo. ¿A quién renovaba yo? A Carlos Carmona, porque es mi ídolo. Obviamente le renovaba. A Mar Valiente, bueno, igual sí que le renovaba una temporada más. A ver, también depende de dónde estemos. Si subimos a primera, no. Si seguimos en segunda, pues mira, pues ya te renuevo y ya hacemos, hacer jugar un poco más de minutos. En el caso de Cristian Joel yo no me lo pensaba, yo le renovaba desde ya, muy bien ahí el cubano. En el caso de Javi Fuego, que se retire aquí, yo le renovaba, o que se retire ya, o dentro de 5 años, pero que se retire aquí, en el Sporting de Gijón. Y en el caso de Cristian Salvador y de Neftali Manzambi, yo creo que serían libres a otro equipo. Cristian Salvador posiblemente a la Ponfe, Neftali Manzambi posiblemente a un equipo de la India, o sea que yo creo que esos dos irán libres. Creo que por Mar Valiente se intentará una renovación de un añín, dos. En el caso de Javi Fuego creo que se buscará que se retire aquí, y si no lo vería como bastante malo. En el caso de Cristian Joel, la opción unilateral de renovarle por 3 temporadas yo creo que se activará. Y en el caso de Carlos Carmona también creo que irá libre. Ala, yo prefiero que se quede. Ya por fin vamos por la posible alineación que tendrá David Gallego en mente contra el Club Deportivo Lugo. Llevamos con muchas bajas, hasta la del portero titular, hasta la de Diego Mariño, que tendrá COVID, supongo, no sé. Y dos posibles alineaciones. Cristian Joel en portería. En bandas, lateral derecho, Bodgan; lateral izquierdo, Saúl; centrales, Babín y Borja López. En el centro del campo, Javi Fuego y Cristian Salvador. Extremo derecho, César; extremo izquierdo, Kumic. Y delanteros, Aitor y Yuka. Esa es una posible alineación que podrá soltar David Gallego. Ala, hoy se leía la noticia de que se está buscando reutilizar a Neftali Manzambi, que se está abriendo un hueco para el partido contra el Lugo, y que se está observando a Carmona para ponerlo de enganche en la posición en la que suele jugar Manu García, Pedro Díaz. Otra posible alineación con esta variante en Carmona en la media punta es Cristian Yule en portería, lateral derecho Bodgan, lateral izquierdo Saúl, centrales Babín y Borja López, en el centro del campo Javi Fuego y Cristian Salvador, extremo derecho Kumic, extremo izquierdo Aitor, media punta de enganche Carmona y delantero en punta Yuka.
A mí me gusta más la segunda, la de Carmona en la media punta, porque soy muy fan de Carmona o llámame tonto. Además es una 4-2-3-1 en vez de una 4-2-4 bastante ofensiva con César ahí. Se está subiendo a mucha gente del B, se está subiendo a esta gente de División de Honor como es Álvaro Santamaría, delantero punta de División de Honor del Sporting B también. Así que se está buscando la incorporación a los entrenamientos de bastante gente del B, como pueden ser, ya te digo, César, Álvaro Santamaría, Mateo Arellano. Así que veremos. Y oye, si se le da la oportunidad a César, Álvaro Santamaría o a quien sea, bienvenido sea. Y antes de dársela, por ejemplo, a Neftali Manzami, pues dársela a eso, Álvaro Santamaría, mientras no sea alineación indebida, porque ya sabéis que con cuatro fichas, creo que del B, o cuatro o cinco fichas del segundo equipo, o inferior categoría al primer equipo, sabéis que se anularía el partido y tres puntos para el equipo rival, que en este caso es el Club y Deportivo Lugo. Así que por aquí lo que os puedo leer, por aquí lo que os puedo informar a día 2 de enero. Ya sabes que si te ha gustado me puedes dejar un buen like, suscribirte con campanita activada y comentarme pues un poco lo que te ha parecido el vídeo y un poco lo que te ha parecido la irresponsabilidad de los jugadores del Real Sporting de Gijón por el tema COVID, un poco las posibles alineaciones del Lugo, si cambiarías algo o no, y esos rumores que suenan, que un día suenan y al otro día se hacen realidad, el Chino Guerrero, ojalá. Así que nada, nos vemos en posibles en siguientes directos, en siguientes vídeos, en siguientes blogs. Y nada, chicos, un placer teneros otra vez aquí y nada, chao.